Mi nombre es Teotlawi Viridiana Conde Galicia. Nací en Tepoztlán y he vivido toda mi vida aquí. Y actualmente soy la ayudante municipal del poblado Santo Domingo Cutitlán. Al ayudante le llega las problemáticas inmediatas que tiene la población. Es el vínculo entre el ayuntamiento y la comunidad. También desde más chica, recuerdo que pues veía los incendios y pues siempre, no sé, te da coraje, te da tristeza, ¿no? Impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Y de ver que se está consumiendo en llamas, pues lo que más te gusta de tu comunidad. Y entonces empecé a pedir a las señoras para que nos donaran comida y darle a los brigadistas. Y entonces me acuerdo que una vez mi tío me dijo que hubiera el incendio y yo le dije, yo te acompaño. Y entonces fue como yo empecé a relacionarme, ¿no?, más directamente con el tema de los incendios. O sea, ya nada más llega el tiempo de secas y siempre estoy al pendiente. Ya como mentalizándome de que incendio, ¿no? O siempre, mire, una columna de humo. Y pues ya, a tratarse de mover para inmediatamente para verificar, ¿no? Y pues sí, después cuando ya te dicen, sí, sí es un incendio, yo, o sea, digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente es tan inconsciente, no? ¿Por qué? Varios, yo me acuerdo que cuando subí, pues, los insectos, o sea, son como que creo que los más dañados, porque se escuchaba, ¿no?, como crujía todo el fuego y cómo ellos no podían avanzar, ¿no?, de ese espacio. Y pues varios árboles también están muertos, se secaron. Y pues así se va disminuyendo la flora y la fauna. Pues la comunidad en que aprecie como todo lo que tiene a su alrededor y pues los que vengan de visitantes igual ponerse bajo las reglas de lo que dicte la comunidad, ¿no? En cuestión de protección al bosque y pues a comunicar a tus amigos, a tus conocidos, ¿no?, que si visitan un espacio como estos, pues que sí tengan mucha precaución y mucho respeto al entorno natural, ¿no?, que respeten los senderos ya marcados, que no extraigan flora del lugar, ¿no? Solo vengan a contemplar. Y pues desde donde estemos, ¿no?, hacer un cambio de conciencia también. Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.